yo sentía que las pesadillas siempre eran en los sueños y que uno abría los ojos y decía, ay, era un sueño. Ahora con la elección de Petro, pues usted sabe que a mí me parece fatal. Pero no lo hablo a título personal, lo hablo a título de país. Sigo con las dudas de dónde salieron ese 1.200.000 votos de más. Son dudas que no es para seguir buscando cómo sacarlo del poder, algunos lo harán, sino para poder lograr tener transparencia en una entidad electoral que no la tiene. Ya tenemos a Petro en el poder. ¿Ha dado alguna señal de cómo incentivar la inversión nacional y extranjera? ¿Ha dado algún mensaje grato para que tengamos tranquilidad? No ha hecho nada distinto que anticiparnos que nos va a grabar hasta los calzones. Pero esa es su fórmula. Ya veremos cómo le va. Cuando a mí me dicen es que usted quiere que le vaya mal, el problema es que a los comunistas les va bien, es solo a ellos. A Maduro le va bien, a Fidel Castro le fue bien, al resto no. Pero mire lo que pasó en Sri Lanka, que se le rebotaron al dictador comunista, que le compra todas las teorías de cambio climático del primer mundo y de los globalistas que están locos, que prefieren el aborto a la vida, además, que prefieren que el niño tenga el sexo confundido a que sienta que es niña o que es niño, es hombre o mujer. Y los dejaron sin comida, mi querido Porra. Y la falta de comida y la rabia hizo que tumbaran a este personaje. Uno no puede dejar que el agricultor cultive y que el ganadero tenga el ganado. Uno no puede frenar los alimentos del mundo con la excusa que se volvió un garrote fundamentalista del cambio climático y la protección del medio ambiente. Así van a terminar generando tantos millones de hambrientos y así nos llevan a una agenda de empobrecimiento total, diciendo que es que ya no se puede usar petróleo, que ya no se puede usar gas. Perdón, el gas es de las energías más limpias del mundo. Todos quisiéramos que fuera solo energía del sol y del viento, pero eso requiere tecnología. ¿Y sabe qué, Porra? ¿Sabe qué no saben todos estos activistas mamertos? Que para producir usted esos elementos, esas aspas de los molinos para el viento, para usted producir para la energía solar, los paneles, ¿sabe qué necesita? Minerales, minería extractivista que tantos odian los ambientalistas, que deberían botar el celular a la caneca, porque tiene cobre, además de muchos otros. Entonces, o usamos los recursos de forma racional, mitigando los efectos que se generen a través de la razón que nos la dio Dios, para poder modificar los recursos naturales para el bienestar del ser humano y su entorno, o más bien va a tener la humanidad que suicidarse para que no respire, porque respirar se va a volver un pecado. Hoy vamos a enfrentar lo que sea con este país, con Petros, con los no Petros, con los que sean, buscando el bienestar de Colombia, porque sí hay muchas reformas que hacer que no se hicieron, que no se hicieron. No creo que las vaya a hacer Petro, o las hará para mal, pero ahí estamos, Porra, sin amargarnos, gozando de esta vida, defendiendo la libertad, que es lo que nunca podemos permitir que se nos pierda.